hemos tenido la muerte de Chávez, la enfermedad de Cristina, una elección complicada, y termina con este levantamiento policial en las provincias, con este lamentable saldo de muchos compatriotas caídos, muertes verdaderamente inútiles. O sea que merece esto una reflexión, obviamente de todos los ciudadanos, pero especialmente de Carta Abierta, respecto de tener una... Sobre todo para tener claridad de los tiempos que vienen, ¿no? Los tiempos inmediatos que vienen, que van a estar asignados por estas cuestiones que son de disputa de poder. Y como ustedes saben, los enemigos que tienen este proyecto no van a vacilar en llevar adelante ninguna tropelía para generar, como mínimo, esmerilar el poder del gobierno, como máximo, desplazamiento institucional. Después, por lo tanto, las fuerzas populares deben apelar nunca más que ahora a la unidad, al debate, a la reflexión y, sobre todo, tener claro las circunstancias con las que estamos viviendo. La muerte de Chávez fue un golpe duro al proceso de unidad latinoamericana y eso para un proceso como el nuestro fundamental. Hay situaciones que son auspiciosas, como el caso de Chile, que probablemente una fuerza progresista salga algún gobierno, y sobre todo lo más importante, el fracaso de la derecha en el gobierno, en un país que está prácticamente con una derecha muy fuerte y mucha base social. Esto es muy importante en los efectos del proceso que viene en toda la región. Como saben, vamos a cerrar a la una porque vamos a bajar a la explanada a ver un brindis, hay invitados, ya nos están visitando aquí, bueno, está diputado de la ciudad electo José Cruz Campagnoli, que es el nuevo encuentro. Le trae el saludo de Martín Sabatella para toda la asamblea. Y nos visita también, que ya ha estado entre nosotros, Fabián Restivo, que es el jefe de gabinete de la presidencia del Senado de Bolivia, presidencia de Gabriela, que también lo había visitado, que hoy está ejerciendo la presidencia. Les vamos a solicitar a los compañeros que están sentados en el murete, que nos han pedido especialmente los que nos sostienen las invitaciones, es decir, la gente de acá, que no lo hagamos en función de que haya el riesgo de que pueda haber un accidente. Así que, por favor, no se sienten ahí. También les queremos decir que en la explanada, y como hay actividades en la biblioteca, debemos dejar la explanada a las 2:30, o sea que tenemos entre la 1 y las 2:30 y luego tenemos que dejar el lugar. Va a haber un brindis, no, al contrario, acá nos han brindado siempre hospitalidad. Vamos a hacer un aplauso para los empleados de la Biblioteca Nacional, que nos han ayudado, nos han marcado, por supuesto a su director, que es uno de nosotros, que nos felicitamos a nosotros mismos, pero bien vale hacerlo en este año. Entonces tenemos ese tiempo acotado. A los que van a intervenir les pedimos brevedad, 5 minutos no más, porque ya hay anotado suficiente para pasar el tiempo que tenemos. Vamos entonces con los... ¿dónde está Alejandro? ¿Con los invitados primero o los anuncios? Los invitados primero. Entonces, bueno, Fabián, por favor, y después José Cruz. Pues,